estamos muy ansiosos a la espera del 22 de mayo, el viernes que viene, porque tenemos el fin de consolidar el proyecto que nació en el 2012 cuando volvimos a recuperar el gremio de la desidia. Así que estamos con muchas expectativas, estamos muy contentos de la participación de todos los compañeros. Muchos dicen que hay oposición sobre nuestra lista y yo no creo que sea así, sino que creo que hay diferentes maneras de ver las cosas y la participación es muy buena y nosotros fomentamos la democracia, así que bienvenido a todas las listas. Queremos que el 22 de mayo sea una participación amplia, que vengan a votar todos los compañeros y en lo que en relación a nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos. La verdad es que las decisiones que hemos tomado en relación a la inversión de los fondos de los afiliados es algo que nos da mucho orgullo, así como las conquistas gremiales que hemos tenido, como el aumento de duplicar el salario del empleado municipal, recategorización de todos los trabajadores, pasaplanta de los trabajadores contratados. La verdad que hemos hecho las cosas con una sinceridad y un orgullo que estamos tranquilos. Pase lo que pase el 22, estamos tranquilos, estamos convencidos que este proyecto va a seguir. Acá no importan las personas, importa una idea que nació en el 2012 y se va a dar continuidad a esa idea. Siempre, ante toda decisión, cuando estás en la construcción tenés que tomar decisiones. Y las decisiones nosotros tenemos dos maneras de ver las cosas. Una es decir, podemos hacer política barata, como se hace en muchos lugares, o una política de distribución de la riqueza de los afiliados, de los fondos, de los aportes, en obras. Y nosotros tomamos ese camino. La política barata nosotros no concebimos ese concepto. Por lo cual, implementamos una inversión importante con los aportes de los afiliados para tener consultores médicos, para tener la primera biblioteca obrera popular, para poner salas de computación, para lograr el Zoom con aulas de capacitación. La verdad que eso nos da orgullo. Si nosotros nos toca ganar o perder, no importa, porque esto va a quedar acá en el gremio. Y la verdad que estamos muy contentos con eso. La verdad que es algo importante. Las conquistas. Nosotros logramos esta última paritaria 30% y 2.000 pesos no remunerativos que se van a mantener hasta diciembre. Como un concepto, un derecho adquirido, esos 2.000 pesos van a pasar al básico progresivamente a partir del año que viene. Así que estamos muy orgullosos. Esta última paritaria en los salarios más bajos repercutió casi en un 50%. Así que estamos muy contentos. Nosotros no vamos a criticar a nadie. Vamos a hacer una campaña limpia porque creemos que esto hay que construir. Hay que construir y no denostar a la gente. Fernando, desde otras listas decían que este acuerdo que han logrado con respecto a lo salarial caducaba en diciembre. Sí. O caduca en diciembre. Un error garrafal. Eso. Ya te digo, yo no voy a hablar mal de nadie, pero es un error garrafal porque ya te digo, los 2.000 pesos entraron dentro de la paritaria 2015 junto con el 30% y es un derecho adquirido que en el momento de abrir las paritarias de 2016 plantearemos si pasa al básico o no, porque es todo hay que analizarlo. Acá es muy fácil prometer y decir voy a hacer tal o cual cosa, pero primero hay que analizar las cosas. Es decir, si a los trabajadores les conviene tenerlo no remunerativo, lo mantendremos. Si a los trabajadores les conviene que eso pase al básico, lo pasaremos al básico. Lo importante y lo que tiene que quedar es que esos 2.000 pesos es un derecho adquirido, no nos va a sacar nadie. ¿Cuáles son los proyectos entonces para lo que será la próxima gestión en el caso de permanecer? Bueno, los proyectos y la propuesta que estamos elevando a nuestros compañeros, que estamos dando a conocer, parte a partir de la experiencia que nos ha dado estos 2 años y medio, y uno de ellos es la conformación y legalización de un cuerpo delegado. Ya hemos hecho las tratativas con el Ministerio de Trabajo y sabemos cómo hacerlo, nos han informado todos los procedimientos administrativos que debemos realizar. Para nosotros es importante este tema. La creación de una federación de empleados municipales a nivel provincial. Creemos que es necesario que los municipales de Bariloche salgamos de Bariloche y demos una impronta en la provincia y acompañemos a las necesidades y hagamos frente a muchas situaciones que nos compete a todos los estatales, estatales provinciales. Otro tema es un complejo de las grutas. Vamos a conformar la primera etapa de la construcción de un nuevo complejo en las grutas, la implementación de una escuela de oficios, no solamente para que nuestros compañeros sigan capacitando, sino para los hijos de nuestros compañeros, para acompañarlos con una herramienta para que puedan dirimir en el plano laboral, ¿sí? En el mercado laboral. La implementación de un plan de salud, a partir de la construcción de este edificio, tenemos 5 consultorios que estamos trabajando con 4 zonas sanitarias a efecto de habilitarlos.
Se está trabajando con un grupo de médicos que también están haciendo su situación administrativa interna dentro del IPRO para ser prestadores. Estamos, como todos saben, Sollén es uno de los mayores acreedores, es el mayor acreedor del municipio. Estamos trabajando para cobrar esta deuda por medio de lotes para dar respuesta a las necesidades que ya sabemos que existen en nuestras bases, con nuestros compañeros. Estamos trabajando en la posibilidad de implementar un nuevo jardín maternal para las compañeras y compañeros municipales. Y bueno, también estamos planteando que así como hay un programa de esquí para los chicos de los barrios, que hayan un programa de esquí para los compañeros, para los hijos de nuestros compañeros, ¿sí? También creo que hay que decir con que quede claro que este edificio, a partir de que empiece a estar habitado completamente, va a dar prestación durante 12 horas del diario. Es decir, vamos a estar de las 8 de la mañana a las 20 horas prestando servicio a nuestros compañeros, en todo sentido. ¿Qué funciones tiene este edificio, además del sector administrativo? Por eso, a partir de la habilitación va a tener Zoom, va a estar Zoom, que a su vez Zoom se divide en 3 aulas para capacitación, un Zoom para aquellos que lo necesiten y lo pidan, lo soliciten. Tenemos la biblioteca Chávez Hugo Fría, tenemos los consultorios. Todo eso hace que nosotros tengamos que implementar un nuevo servicio y ver de qué manera vamos a trabajar 12 horas diarias prestando servicio a los compañeros y a la sociedad de San Carlos Bariloche.